columna de fondo todavía. Mientras la gente iba llegando, tomando café, fotos de rigor, saludos de los compis. Por otro lado, se procedía a la entrega de plicas. La recogida de plicas fue escalonada desde el día anterior para evitar aglomeraciones. Dudas e inquietudes las solucionaba la organización sin problemas, para que todo marchase a la perfección. Diferentes medios especializados estaban presentes, páginas web como Más Vídeos Online, revistas, emisoras de radio o programas como Dale Carrete, foros especializados, la Asociación Española de Black Bass, la AE Bass y, por supuesto, el restaurante Casa Carrier. La empresa de comidas Los Balambros, Gary Yamamoto, ARS Instalaciones, JJM Store, OIE Eventos, Reformas Almorós, Jits, DG Jits, Bar Jaén, Pescavisión, Todo Vas, Parejo, Guadiana Boats, OGM, Paseo y Pesca Orellana, Like Cijara, Orea Fishing, Evo Bass, Speed G, Mundo Bass, Bass Extreme. Gracias a todos se pudo organizar el segundo Cijara Extreme. ¿Qué tal, Fernando? Buenas. ¿Qué pasa hoy por aquí? Pues mira, tenemos el Extreme, hay 204 personas aquí. A... ¿200 cuánto? 204 inscritos. Lo organiza Van Madrid y estamos acogiendo el recibimiento, entrega de plicas y un poquito toda la organización para que salga lo mejor posible. Ayer por la tarde ya recibiendo participantes, viene gente de Valencia, incluso creo que hay algún equipo ruso. Vamos, también. Que es un punto de encuentro clave. Encuentro clave, exactamente. Así que nada, desde ayer y hoy durante todo el día recibiendo participantes y luego también se darán aquí algunas cositas. Y, muy bien, pues nada, nos veremos a lo largo de la mañana. Perfecto, muy bien. Venga, vamos en el agua. Un punto de encuentro clave para pescadores y demás aficionados. No solo en los eventos como este, sino también durante todos los fines de semana del año. Como el año pasado, a ver si damos con la tecla y bueno, darle un poco. Y a pasarlo bien, ¿no? Y a pasarlo bien. Es lo que venimos a dar. Creo que es el tema, a pasarlo bien y ya está. Muy bien, chicos, pues nada, que tengáis mucha suerte. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Tamara viene aquí a reivindicar el papel de la mujer pescadora en el mundo del mundo. Efectivamente. Ahí está. Muy bien hablado. Participantes portugueses, rusos y españoles competirían por alcanzar la gloria en este evento que se está consolidando ya como el mejor evento de pesca deportiva de Black Bass desde orilla de toda Europa. El buen ambiente y la buena gente está por todos los lados. Con ese bonito amanecer nos dirigimos a la zona de pesca de este segundo Cijara Extreme, donde la organización lo tenía todo muy preparado. Caminos, jueces, aparcamientos y el puesto de la entrega de plicas para el final de la prueba. El buen ambiente reinante se podía dibujar en las caras de la mayoría de los participantes, ansiosos por escuchar el pistoletazo de salida y disfrutar de la pesca en esta cita con un encanto especial.
Cuando llegaban todos los participantes de sus respectivos coches, pudimos entrevistar al campeón del pasado año, el cual estuvo a punto de acertar con su planteamiento, igual que Manuel Pineda. Bueno, pues estamos aquí con el campeón del año pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, aquí muertos de frío, a ver si... ¿Y cómo se prevé aquel día? Yo, mal. ¿Mal? ¿Y eso? Mal porque no lo veo bien. Ha venido a entrenar, no ha venido a entrenar. He venido a entrenar y no he sido capaz de coger tope, he venido solo un día. Pues nada, hoy es el día. Y voy a hacer lo mismo, sota caballo y rey, llama a tome tranquilato y... Voy a buscar peces grandes. Ah, por el campeonato, ¿no? Como el año pasado. A coger dos peces grandes o tres peces grandes. Fiesta mayor y campeonato al saco. Y que suene la flota, si no, no. Muy bien, Carlos. Así que nada, tío. Que vaya todo bien. Suerte. Muchas gracias, ¿vale? Venga, tío. Vinieron participantes desde muchas partes de España. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Alicante, Valencia y Castellón. Madre mía, ¿cómo lo montáis? Y ganas, y con ganas. Y aquí los colegas de Almansa. Aquí podemos ver al juez Julián, cómo daba la bienvenida a los participantes. Recordaba las normas del campeonato y solucionaba las últimas dudas para que todo el mundo lo tuviese muy claro. Por fin arrancaba la segunda edición del Cijada Express. ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Vamos ahí, suerte! ¡Venga, gracias! ¡Captura y suelta siempre! ¡Ahí, ahí! ¡La gente de moda! Esa cesta, ahí no van a coger los peces, ¿eh? Aquí 6 de 2 kilos. Hoy no, este año no corres, ¿eh? Déjate que llegue a meter. ¡Ah, qué pájaro! ¡Suerte! Una vez que todos los participantes salieron a sus puestos de pesca, los jueces de la organización se reunieron para tener claros los puestos de pesaje y zonas asignadas, para que saliese todo de la mejor manera posible. Ahora veremos a Quique dando a conocer lo imprescindible de este segundo Cijara Extreme. La participación este año son 204 pescadores con 6 acompañantes, prácticamente igual que el año pasado y además con un alto porcentaje de pescadores que repiten, con lo cual eso es buena señal, eso que se lo han pasado bien en la primera edición. Y bueno, pues parece ser que el día acompaña, vamos a ver si las capturas también y bueno, pues con mucha ilusión y con muchas ganas en este segundo Pez Cijara Extreme. El Extreme se declara un campeonato de orilla puro y duro, significa que al agua no se puede introducirse bajo ningún concepto. Cupo de peces son 5 peces, posibilidad de pescar son 6, siempre damos un poquito de la alternativa para poder subir peso. 30 centímetros, pez completo y bueno, pues poco más, medida mínima, cupo, ya te lo he comentado y bueno, pues un poquito normal de ética y de respeto hacia el resto de participantes y yo creo que la gente, todo el mundo se respeta, sabe lo que tiene que hacer y normalmente con 200 pescadores no hay ningún problema en este tipo de eventos. Vamos escasamente 20 minutos de campeonato, 29 para ser exactos y ya hemos visto varias capturas y bueno, pues yo creo que el tiempo este año viene más estable, el pantano no ha pegado una subida tan brusca en la última semana como pasó el año pasado y yo creo que las capturas, aseguraría que este año van a ser bastante más cuantiosas que el año pasado. Pues yo, Cijara, aparte soy un enamorado de la zona y de pescar aquí muchos días al año, pues yo creo que Cijara ahora mismo
con un par de pantanos más en España, creo que es el pantano ahora mismo, yo creo que emblema de la pesca del Blapas en España. Las grandes competiciones se hacen aquí, tanto la Soner como la Bocarde, como innumerables mangas de los clubes, y yo creo que ahora mismo es el pantano estandarte de la pesca de Blapas en España, además en un marco incomparable como es esta reserva de Cijara, y bueno, pues un paisaje precioso y la cantidad de pesca y calidad es magnífica. Tras los primeros lances e impresiones en el arranque del campeonato, también pudimos entrevistar a un grupo de mujeres de participantes rusos y ucranianos, grandes aficionados a la pesca del Black Bass. Pues estas chicas y sus maridos, que son los que están participando, vienen de un club de pesca desde Torrevieja, que se llama Ebisu, y bueno, el año pasado ya estuvieron aquí, y este año incluso han ampliado su representación, y viene todavía más gente. Y nada, pues con mucha ilusión han venido, estuvieron ya ayer pescando por aquí, creo recordar, en García Sola, y hoy van a probar suerte aquí en Cijara, en el Open Stren. Vienen incluso las mujeres de los participantes, y bueno, pues son todos de Rusia, creo recordar, ¿no? ¿De Rusia? No, Rusia y Ucrania. Y Ucrania. En un coche llevamos rusos y en otro ucranianos. Ucranianos, para no enfrentarse ahora que están las cosas pero entre somos Rusia. Hermanos igual, ¿eh? Hermanos. Lo importante es pasar hoy el día de pesca. Y vienen con una ilusión tremenda. Y bueno, ya lo veis, súper gente, súper agradable, muy, muy maja, muy educada. Y da gusto que vengan así, que repitan. Y para nosotros es un placer tenerlos en el estreno. Vamos a ver, muy bien. ¿Tenemos suerte hoy? Pues que tenga suerte todo el mundo. Esperemos que sí. Y que salga esto de la mil maravillas. Ya están saliendo peces. Muchísimas gracias, Raúl. Y esperemos que sí, que los peces acompañen. El día parece ser que nos va a respetar. Espléndido. Y poco más, a pasar el día en buena compañía y a disfrutar, que es de lo que se trata estos eventos. Muchas gracias, chicos. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Ahora veremos lo último en técnicas de medida y peso para el Black Bass en competición. Tenemos aquí a Julián, que se le ha olvidado el metro de precisión para que los blases tengan la medida justa y apropiada. A ver, Julián, enséñanoslo. Con esto lo blases. Acojona, esto acojona. Es de la tecnología de la NASA, con lo que miden la distancia entre las estrellas. Y tenemos el peso, la báscula de precisión también. También la báscula de precisión. Máxima precisión, señores. A la antigua usanza. Con esto no falla, esto no falla. ¿Tú? Kilos, arrobas y de todo. Onzas en plan americano total. Pero bueno. Estamos con el primer Black Bass del día, a primera hora. A los 10 minutos, más o menos, y ya tuvo otra picada. A un Jerbait, imitación al Burno. Un compañero de la Armada Portuguesa. Kilo 300. 40, ¿no? ¿Eh? 1, 2... 1, 300. Menos 40 gramos. Eso ya. ¿Cómo? La organización sí, hay que... se preocupa de descontarlo de la bolsa y tal, ¿no? Perfecto. Descontar 40 gramos. Ah, vamos. Vale. Por la baja. Tanta arada. Sí, sí, sí. Naturaleza, pesca y sobre todo buena gente.
Estamos con el campeón del año pasado. Acabamos de llegar y nos cuenta que ha sacado un Black Bass de 2,3 kilos. Y son las 10 y poco de la mañana. Calla. Y esta vez si cojo, tengo suerte y cojo otro. Pues. Y en directo sí puede ser. Ojalá. ¿Con qué te ha entrado también? ¿Con el yerba y superficie? Con el yerba y con el Rudra. Esto está impresionante, esta zona. Está muy bonita, tío, pero no tiene la pesca. No está la pesca. 2,3 kilos. Ya, ¿el corazón qué tal? Muy tranquilo con el pez. Sí, no ha... ¿No ha tirado mucho el pez o qué? Yo soy como Iniesta. Me late dos veces el corazón. Por... ¿El pez te ha tirado mucho? Sí que ha tirado. Pero vamos, creía que era un lucio. ¿Picada bestial o qué? Pero en seco casi me la quita las cañas. Por eso te he preguntado del corazón, que... O sea, pero vamos, he hecho así, de repente he visto que el hilo ha hecho... He templado y creía que era un luciángano. Pero ha sacado la boca y... No, el cabrón estaba metido abajo, hocicando para abajo. Y la lucha ha sido abajo. Y la lucha ha hecho así... Y el centro se me ha ido totalmente a la derecha. Y nada más, macho, y he seguido, bueno, y ya... ¿Y te has saltado en la orilla o no? No ha saltado nada. No ha saltado nada, luego ya llegando... Cuando lo has visto, has dicho, oh my god. Quería que era más grande todavía, ¿sabes? Vamos, he dicho, oh, vaya tripa que tiene, ¿sabes? Y nada, tío, pero a ver si conseguimos por esta zona, luego volveremos a la zona que le hemos cogido, pero vamos, esto, como digo yo, siempre es cuestión de horas. No quieran comer los peces, pues... Comerán. Pero vamos, yo creo que el sitio clave, para mi parecer, es la salida. Yo no sé si han dicho que habían sacado 8 peces por aquí, en la salida. Pues eso te quiero decir. El sitio clave es la salida, porque es la zona más caliente de agua. Yo, como siempre, buscando peces sueltos y... A por las vacas. Uno, pero... Sigo pensando que están en las profundidades. Aquí tampoco se ve ningún macho ni nada. Pues a ver si tenemos suerte de coger otra vaquita. Con uno de 2,300 ahora va bien. Lo que hay que coger es 4 más de 2,300. Luego ya me quedo tranquilo. Sabes que aquí volvemos, igual decís todos la pieza mayor, no sé qué me dice otro. Digo, si estamos hablando de otros pantanos, pues a lo mejor pues estamos hablando del Cijara, coño. Te puede salir uno de 3. Al resto de la mañana. Y del Rudra a la Sura. A cambiar tamaño, ¿no? A ver si. Hostias. El detalle del cañero. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Un pez? 2,300. 2,300, pero a Bani, ¿no? O sea, ese es el que habían dicho. Bueno, pues tenéis que pegar la campanada este año. ¡Callaros ya de una puta vez con campanada! ¡Ni hostia, que ya bastante! No me echáis presión.
organización, con los jueces al frente, mostraron un nivel de compromiso nunca antes visto. Como podemos ver en las imágenes, subiendo y bajando cerros para efectuar los pesajes. Los amigos de No me pica ni un mosquito fueron los grandes protagonistas de este segundo Cigalas Tren, tocando la gloria como equipo, buenos pescadores y mejores personas. ¿Qué es lo que te ha pasado antes? Con un cranberry en un árbol, o sea, he cogido un blast y se me ha enganchado en el árbol y he perdido el blast y el cranberry. Me cago en la leche, ¿era bueno? Sí, sí, tenía buena pinta. Ostras. Más grande que esto. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos a la abuela, a la abuela del pantano. A ver si suerte ahora. Venga. Gracias. Dos seguidos, ¿no? Dos seguidos. Bueno, todo de la medida justa. Al vinilito. Al vinilo. Ya son, al vinilito. Muy bien, muy bien. Lo tenemos. Hay que recordarlo ahora. En máquina total. Máquina total, nunca mejor dicho. Luego lo vamos a cambiar, vamos a poner otro ya. Aquí, imitación al burnito de toda la vida. Exactamente, lo que tiene flotante.
vale, ya te digo que sí vale. No pesca ni un mosquito, pues. Ya llevan 4 los colegas y el otro 3. ¿No has sacado todavía nada? He sacado uno y en la misma orilla se me ha escapado de las manos y se me ha ido al agua. Un kilito por ahí. ¡Ay, qué pena! Da más rabia eso que un bolo. Bueno, lo importante es que todavía queda día. Bueno, queda un ratito, queda un ratito. La esperanza es lo último que se pierde. Eso es. Por aquí lo pone, ¿no? A ver, aquí lo tenéis. No me pica ni un mosquito. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar París. Oscar París. Servidor. Muy bien, pues ya llevas 2 pececitos y los 2 a vinilo, ¿no? 2 a vinilo. A ver si seguimos sumando. Uno más gordo ya, uno así de... Hombre, un poquito que suba ya la talla. Claro, claro, ahora uno de 2 kilitos y ya 600. Y ya lo bordas. Y ya lo bordo. A ver qué tal. ¿Estás al expliso? Sí, al expliso. ¿Qué tal, Emilio? ¿Traes buen pez? ¿No? Acompañar al otro. Acompañar al otro. ¿Que ha sacado 2 piezas? 2 piezas. He visto peces, ha hecho un cupo muy bueno. Posible. Pero bueno, posible. Unos días... También más años sin que te vean, macho. Posible. ¿Por ahí qué? ¿Qué ha salido? Ya. Como mucho 2,5 kilos por ahí. 4 peces, 2,5 kilos. ¿Cuatro peces, 2,5 kilos? Y la pieza mayor también. 2,5 kilos por ahí. ¿Y tú? Depende de lo que pese este. Venga. Si pesa más de 1,100, que no creo, pesará 800. ¿Y habrás que susto no va a dar? No. Pesa, ¡ala! Hijo puta, pesa. Pesa. 2,480. 1,10. 1,10 menos 20. Ahí estás, ¿eh? 990. Y se puede decir con que han salido vinilo, sí, Grand Bay, vinilo, 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 vinilo y afines. Los tuyos son los boilies. Los boilies, los boilies. Los 2 boilies aquí que van colgando. Bueno, pues. Bien visto. Pues ahí vas a estar, ¿eh? ¿No? Estos peces ha hecho 7,5 kilos. 7,5 kilos. Pero incluso. Ya
ha estado un poquito más limpio a la orilla. A ver, entrado silenciosos. Pero cuando yo he entrado, pues he estado espantando venados. Madre mía. Salieron dos ciervas esta mañana donde mira, ya huevos, estaba cerrado, ya era un montón cerrado. Bueno. Bueno, esto es la pesca. ¡Suerte!